Bueno, creo que la intervención del presidente Correa fue probablemente de los puntos más interesantes de toda la cumbre. Yo diría que la intervención del presidente Correa, el presidente Obama y obviamente Raúl Castro y Nicolás Maduro fueron los puntos claves de esta cumbre. Me parece que fue interesante de ambas partes que se cuestionen unos a otros. Yo digo que siempre es bueno tener un balance de ideas. Y creo que pudimos ver eso tanto con los presidentes del sur como con los presidentes con el presidente norteamericano. Un momento totalmente histórico. Me parece que ya había pasado el tiempo para que sucediera. Estoy muy contenta que haya sido en Panamá y me parece que era lo que tenía que pasar si queremos avanzar para una América un poco más integrada y menos dividida. Ha sido de las entrevistas más, como periodista, más extrañas en las que he estado, porque se hablaron de temas serios, se mezcló el humor y me pareció que fue sumamente interesante. Lo que más interesa a mi redacción es lo que ya pasó hoy, es el encuentro entre los presidentes Castro y Obama. Normalmente a mi redacción no les interesa tanto la cumbre de las Américas, pero como hay un acontecimiento muy importante aquí, eso es lo que me trae aquí. El discurso, de mi punto de vista un poco americano, como estoy basado ahí, pareció bastante agresivo porque había muchas críticas hacia Estados Unidos y luego, como vimos, hubo también lo que dijo Obama después. Cuando decidió decirle al presidente Correa que ya no quería más lecciones de historia. Así que había casi un diálogo entre los dos presidentes. Y eso, claro, así vemos nosotros, los que no venimos muchas veces a las cumbres, que no todo va muy bien entre todos los países, que hay bastantes problemas, por ejemplo, entre Ecuador y Estados Unidos, o también entre Venezuela y Estados Unidos. Me pareció interesante que todos, casi en todo lo que dijeron en sus discursos, las primeras frases casi fueron para Estados Unidos y Cuba. Casi todos los países hablaron de Cuba y de cómo están hablando de nuevo los dos presidentes de nuevo. Fue casi su punto más importante. A mí me pareció que fue una cumbre que mostró más o menos que a todos les gusta este movimiento, digamos, o lo que están haciendo Cuba y Estados Unidos. Y da un poco de esperanza también, me parece. A mí me da la impresión que vimos a un continente que comunica bien, que tiene sus problemas, pero los comunica. Por ejemplo, vimos esta noche que hubo un encuentro muy corto, pero sí hubo un encuentro entre los presidentes Maduro y Obama. Demuestra que los presidentes hablan, no están de acuerdo, pero eso sí hablan. ¿Por qué el presidente Correa está visto un poco como uno de los que critican al presidente Obama? Yo estoy basado en Washington, así que me interesan las voces de los que hablan de Estados Unidos, bien o mal. Él me dijo que en algunas maneras ve bien lo que está haciendo Estados Unidos con Cuba, pero a la misma vez tiene críticas hacia lo que hizo Estados Unidos con Venezuela, con las sanciones que impuso. Entonces, él es una voz interesante que puede resumir bien cómo ve un presidente como él y otros presidentes lo que hace la Casa Blanca en este momento. Él está muy bien visto en algunos continentes, como Europa. En Europa es el mejor presidente de todos los tiempos, casi. En Estados Unidos está a un nivel casi más o menos del 50%. Es decir, que no es el presidente más popular de todos los tiempos. Es un presidente que ha provocado, o se puede también decir que los republicanos han provocado, una división muy grande en Estados Unidos en la política nacional. Los republicanos y los demócratas no se entienden nada bien en este momento. Los republicanos no les gusta nada a Obama y él no sabe comunicar con ellos. Es decir, que hay un ambiente político muy, muy difícil. Me parece, en cuanto a política extranjera, lo que está haciendo Obama está funcionando bien. Pero luego hay muchos republicanos que critican, por ejemplo, lo que está haciendo con Cuba. Y cuando dialoga con Irán,
eso también los republicanos lo ven bastante mal. Así que todo eso da un ambiente político bastante complicado. Yo no conozco la realidad de América Latina tan bien, pero lo que veo desde la distancia es que tenemos bloques bastante claros, bloques de izquierdas, bloques de derechas, los que critican a Estados Unidos, los que son mejores amigos con Estados Unidos. Por ejemplo, el bloque, digamos, en el que está el presidente Correa, me parece un bloque bastante bien definido. Son los presidentes que critican a Estados Unidos. Yo no diría que hay una división muy radical en el continente, pero sí que se ve desde lejos que hay algunos grupos que se juntan y otros no quieren. Pero desde mi punto de vista, bastante lejano, no lo sabría decir, no te sabría decir exactamente cómo está la política en este momento general latinoamericana. Principalmente, pues esto sí que ha sido un evento histórico. Realmente la primera cumbre que se celebró fue aquí en Panamá en el 56. Esa es la primera vez que está Cuba y lo que muestra, pues, es que a pesar de las diferencias sí que se están trascendiendo pues estas diferencias al promover el diálogo, al estar más de 56 jefes, 34 jefes de Estado de alrededor del mundo. Lo que están haciendo precisamente es promover ese diálogo tan necesario para la igualdad, sin la cual no sería posible pues, el desarrollo sostenible. Y ese es el tema principal de la cumbre hoy. Pues obviamente, a pesar de las diferencias, lo importante es que sí que se está promoviendo el diálogo mismo, que es lo que va a hacer que... Lo importante es que todos participen, ¿no? Todos los jefes de Estado estén aquí y gracias a esa digamos, cooperación es lo que va a hacer posible pues, que se fomente el diálogo, que es lo necesario pues, para hacer que la región, que se espera que para el 2020 llegue a los... duplique digamos, el Producto Interior Bruto para el 2020, pues para ese crecimiento, para que sea sostenible, lo importante es que se promueva este diálogo. Ojalá en un futuro sí que haya una cumbre mundial y donde sí que estén presentes todos los líderes. Porque el diálogo es lo más importante pues, para poder llegar a un desarrollo digamos, con igualdad. Pues principalmente porque nos interesaría tener sus opiniones sobre las prioridades de Ecuador dentro de la región. Pues justamente lo que me ha llamado la atención que ha dicho el presidente Rafael Correa hoy ha sido que la paz no es la ausencia de guerra, que hace alusión pues, a la cooperación entre todas las naciones para llegar a ese crecimiento sostenible a través de la igualdad.